Bienvenidos aventureros, decidamos el destino del mundo en Triangle Strategy. その日の深夜、エスフロスト公国軍は何の共同採掘が順調に進む中での蜘蛛屋の夜襲。エスフロスト軍は大混乱に陥ったグリンブルク軍にはその迅速な攻撃に対抗。 Y esos somos nosotros. Ah, entonces lo que pasó en la demo debe ser lo de ahora. A partir de este punto, más o menos. La noche ya se acerca. Vamos. Pero no te salgas de la formación, chico. Ah, ¿veis? Eso sí que avanza en formación. ¿En serio? O sea, están atacando la capital y dice, hay que sancionar con firmeza. Chico, monta las defensas y luego ya hablaréis de lo que sea, pero defendeos. Claro, hostia. Estamos viendo que los soldados son más listos que sus jefes. ¿Cómo se nota que esto es de... bueno, las familias reales, los nobles y todo? Ah, ¿veis ahí? Avanzando en formación. ¡Bacana! ¡Es un gustador! ¡Legnaokra! ¡Simon Donoeno Tengondes! ¡Manga Ichino Tokio! ¡Heka! ¡Yoroi Omote! ¡Oh! ¡Ikemasen, Simon Sama! ¡Tomeruda! Y ahora le da, sí. ¡Simon-sama! ¡Dareka! ¡Iyo! ¡Mada shinen! Vale, sigamos. He estado subiendo un poco de nivel a los personajes y ya he comprobado que no voy a poder farmear tanto como yo quería. ¿Por qué? Resulta ser que si, digamos, me enfrento a una batalla de nivel 10, mis personajes están a nivel 8, 9, subirán bastante rápido hasta el nivel 10 y 11. Pero a partir del 11, la experiencia que ganan es muy escasa. Entonces, parece ser que nos dejan ponernos un poco al día para estar más o menos igualados y un poquito más, pero tampoco nos dejarán estar muy flipados. ¿Habéis visto que prácticamente he duplicado el nivel de las unidades que tenía antes? Y estábamos con la traición de Fragua Helada. Hay un secreto. Vi un pasadizo detrás de la fuente. ¿Esperará o le dará un flechazo por la espalda? Ahí está. Solo la familia real conoce el pasadizo secreto. O sea que tanto el hermano mayor como la menor también conocen el pasadizo. すでに城内にも敵が入り込んでいるようですね。エスフロスト兵に間違いありません。Observar con cautela, eso significa que quizá me va a tocar pelear aquí.
Primero debemos analizar la situación. Sería muy temerario proceder a ciegas. Estoy de acuerdo. Claro, ahora estamos en la parte en la que podemos investigar esto un poco y al mismo tiempo encontrar objetos e información para cuando tengamos que hacerlo del balance. Así que atentos a cualquier brillito. Ahí está. Es código Gatuno. Vale, no hay ningún soldado en pie. La armadura pertenece a un soldado elatide, sin duda, pero ¿por qué han atacado a Glockburgo? Vale, no me ha salido información nueva. ¿Aquí ha brillado algo? Me lo ha parecido. Una piedra. Es una auténtica escabechina de soldados. Apuesto a que los nobles salieron por patas. Sí, seguro. A ver, tampoco es que tuvieran elección. Además, me temo que sus riquezas habrán caído en manos enemigas. No. Porque realmente es que se han escapado. No hay juramento de lealtad ni nada. Confío en que también cumplan con su deber como buenos vasallos. Pero si se han escapado, no han cumplido ningún deber. La prioridad de todo es sobrevivir. Además, la venganza es un plato que se sirve frío. Creo que es la primera vez que nos ponen tres opciones y no me gusta ninguna. Esta creo que sería la lógica. Creo que voy a ir por este de momento. No creo que haya nada de qué preocuparse. La mayoría de los nobles son más listos que el hambre. Es que he visto por aquí algo que brillaba y digo, ¿esto no es el... por aquí? Eso no son luciérnagas. A ver, por aquí. Tenemos un superviviente. O al menos está aguantando. Con el charco de sangre que hay debajo. Los Wolfers sois una de las tres grandes casas. No habéis dudado en proteger. La lealtad es encomiable. Pero vamos a ver. No presumas y pregunta por información. No hay información. Las tres familias vasallas. Pensaba que eso ya era algo que se tenía sentado de antes, pero bueno. Voy a volver a examinar. ¿Has recabado? Vale, efectivamente. Parece ser que había truqueo. ¿Y estas vallas? Hombre, el hecho de que hayan entrado con tanta facilidad, o tienen demasiada información para acceder, o sea, que hay algo que falla. Mira, otro moribundo. Fue Gustadolf, ha invadido el castillo. ¿Cómo ha podido mi hermano hacer algo así? Por aquí no hay nada. Firmamos el pacto, el compromiso. No encuentro ninguna lógica a la conducta del archiducado. Claro, ellos no saben lo que se ha descubierto en las minas. Les falta esa pieza. Desconocemos los planes del enemigo, así que debemos estar listos para cualquier contingencia. Verdad. Proteger al rey a capa y espada. Lo juro como patriarca, no. Eso no lo voy a hacer. El que más se apresura es quien... no es quien más trecho avanza, amigo mío. Por tus venas corre sangre real, lo que te convierte en su objetivo. No, creo que vamos a ir con este. Estar preparado ante cualquier contingencia. Vale, pues creo que ya hemos conseguido toda la información que podíamos. Mira, el último objeto que nos faltaba.
Vale, pelea. ¿Qué nivel recomendado? 7, ¿eh? Lo que decía, no nos dejan avanzar demasiado. Si hubiese querido, hubiese podido... Uy, historia de personaje. Si hubiese querido, hubiese podido farmear quizá a nivel 8 con unas cuantas batallas. Creo que voy a hacer la historia de personaje. Guardamos un momento. Ah, tenemos dos personajes. En la capital, cierto mercader se gana a los clientes con su labia. Guardián para un joven vestido con unas pintas insólitas y que repite sin cesar que es el nieto del archimago Grandante. Oh, o sea, otro mago. Vamos a ir primero con el mercader. これはこれは美しいご婦人方今日はその美貌にさらなる磨きがかかる方便今回に限り特別にお安くしますので仕様を買うにも苦労するっていうのに業商に似ようはないわ。Bueno, menos tienen claras las prioridades. Mejor la salto y maquillaje. これはこれは必要な物資などご用命がございましたら 我々は軍務で忙しいのだ。たく。久しぶりに行商に出てみたが、これなら詰め所で商売してた方が。戦争で人々が混乱している今こそ儲ける好機だ。 Igual es la historia de cómo se unió al campamento. Pues parece.申し上げます。わかった。これはこれは。いつも我が商店をひいきにしていただき、まこ。それで、この先、戦争が長引けば、鉄や塩、しかし、私のため、そこでぜひ、私を戦う。失礼ながら、今はエスフロスト。 ¿Qué tipo de combate tendrá este? ¿Qué debe ser? ¿Tipo comerciante ladrón o...? Su negocio... Es que no lo pillo. A ver, ¿qué habilidades tiene? Búrlate del enemigo con su particular labia. O sea, es un... Es capaz de provocar y dar pie a que se traicionen entre sí. O sea, que es como si tuviera una habilidad de encanto o persuasión. A nivel Shepard. Puede recoger dinero en el momento de tomar botines. ¡Ostras! Esto me puede ir muy bien. Yo me imagino que si conseguimos que... hacer que una unidad enemiga se vuelva contra los suyos será algo temporal. O sea, no creo que sea permanente, porque si no sería muy OP. Pero poder hacerlo en varias unidades nos iría bien. Y me imagino que también quizás si recibe un golpe ya no puede hacerlo. A ver si podemos ver más detalles. Nivel 5. A ver. Y su arma es un látigo. Hostia, pues tiene bastante velocidad. A ver. Distracción. Reduce la defensa durante 3 turnos. Probabilidad de hacer que un enemigo entre en furia. Traición incitada. Vale. ¡Guau! Eso es a nivel 15. Fuerza bruta. Botín curativo. Tiene bastantes habilidades, ¿eh? Para no necesitar un avance de clase. Vamos a ver qué tipo de habilidades conseguiría... ¿Qué hago que ascienda? A ver, ahí. Ah, y es una unidad veterana. Vale. Orador a orador maestro. Aprendería monólogo aburrido. Ok. Ay, para eso tengo que subirlo al nivel 20. Bueno, al menos he visto que se sube bastante rapidito. Pero de momento a este lo voy a dejar de lado. Ya probaré sus habilidades más tarde. Vamos a ver el otro personaje. Ah,
妙な格好をした怪しい奴め。どこが怪しいっていうのさ。この衣装。ここもけっららろ。うるさい。待ってくれよ。おーい、ゴルフ男。騒がしいな。それが妙な若造が。僕はナルブって言います。他の大魔法使いグランダンテの孫にして最後の弟子が。Incluso ella duda. ¿Dai Mahou Tsukai? Watashi mo ikura ka Mahou o manan de wa imasu ga. Gozonji nai? Ano. Ie, douka o oki ni nasarazu. Boku ga Dai Mahou Tsukai Grandante no saigo no. Es cuando saca las palomas. ¿Le ha crecido la nariz o me lo parece a mí? Ah, es un mago de viento. Sugoi. O sea que ahora mismo tenemos fuego, hielo y ahora con este viento. ¡Zatto! ¡Conamondes! ¡Azayakana mono des ne! ¡Chichano! ¡Dakara! ¡Douka gun ni kuwaite kudasai! ¡Serenoa sama! ¡Kare no mahou wa kyouryoku des! Me imagino que igual con su magia podemos empujar a las unidades en el campo. ¡Douka! ¡Mochiron des! Vamos a ver qué es lo que tiene. El mago definitivo, capaz de controlar todos los elementos. Ah, ¿pero en serio? Dispone de hechizos de todos los elementos. Es capaz de hacer que los enemigos cambien la dirección en la que miran gracias a sus hechizos de viento. Hostia, pues lo de que pueda usar hechizos de todos los elementos ya lo hace bastante OP. Lo que pasa es que, claro, me imagino que el hecho de que tenga hechizos de todos los elementos serán los básicos de todos. En cambio, personajes como Frederica serán especializados en elementos. A ver. Hechizo, torbellino, sanación. Ah, efectivamente lo que me imaginaba. 7, 11, 15. Claro, no nos van a dar toda la gama del principio. Aunque el hecho de que pueda hacerlo de sanación ya ayuda bastante. Y es el tercero que tenemos que cura. Y si me voy al campamento, ¿qué más podré aprender? Ahí está. Otra unidad veterana. Habilidad de largo alcance. Me imagino que simplemente, pues eso. Tener un mayor alcance. Para, si tiene, por ejemplo, 4 cuadrados, subir a 5 o 6. Y estoy viendo que también ha aparecido aquí. Igual puede desbloquear otra función. A ver. Esto es algo temporal. Tendría que intentar conseguirme alguno de estos. Por ejemplo, si tengo un tanque muy bueno, físicamente, porque es malo en la defensa mágica, le podría dar uno de estos. Materiales no tengo para el tema armas. No tengo antiparálisis. Antisueño. Parece tontería, pero es mejor tener, aunque sean 4, como quien dice. Y aquí tengo 11.